Bueno, abrimos así una nueva entrega de Sembrando Federal, especiales de verano, segundo programa del año 2019, en donde estamos recorriendo los temas de actualidad, técnicos, políticos, económicos, más importantes del mercado nacional e internacional, por supuesto, todo lo que se refiere al sector productivo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Durante todo el año los vamos a estar acompañando con la información como ya los tenemos acostumbrados. Queremos decirles de que este año 2019 se van a desarrollar numerosos eventos en donde vamos a estar participando, comenzando con la Expo Agro, luego con las jornadas técnicas que organiza el INTA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, las sociedades rurales, las asociaciones, también con las que organizamos nosotros en diferentes puntos del país, con los almuerzos empresariales, con nuestra Expo Agronea en Charata, en la provincia del Chaco, también con la Expo Pioneros, allí en cercanías de Loma Plata, en el Chaco paraguayo. Bueno, con todo esto nos estamos preparando para afrontar el 2019 que acaba de comenzar, pero que ya brinda noticias, que ya brinda novedades en torno a lo que sucede con la campaña agrícola en lo técnico y en lo económico, con el tema de la devaluación y del dólar que nosotros venimos siguiendo muy de cerca, y vamos a ver cómo se acomoda en este comienzo de año 2019 y cómo repercute definitivamente en el sector, en los productores, pero también y fundamentalmente en los fabricantes de maquinaria agrícola, que no la han pasado del todo bien en el 2018. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com. Nos vamos a ir ahora a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Bueno, lo cerramos muy bien. Ustedes saben que la idea de la Fundación Humberto Volando ha sido poder ser útil, digamos, especialmente al productor, al sistema cooperativo y a la comunidad en general. En realidad, China es uno de los grandes objetivos, es un mercado, el más grande mercado que tenemos. Más del 50% de nuestras exportaciones están yendo a China. Por supuesto que las exportaciones que están viajando ahora a China son de carnes de baja calidad, a bajo precio. Los paisajes multifuncionales hoy los estamos presentando al productor, pero ya lleva 10 años de realización en Europa y en Estados Unidos. Este año nos presentamos a un proyecto de voluntariado que está dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, el cual se asoció en parte con el INTA a través de un convenio. Mario González, referente y presidente de Cooperativa La Riojana, estuvo en el almuerzo empresarial allí en FACIT Laguna Larga. Pudimos dialogar con él sobre este tipo de emprendimientos como son los almuerzos, pero también sobre un rol que ocupa Mario, que es el de presidente de la Fundación Humberto Volando. Ustedes saben, aquel dirigente tan reconocido que tuvo el sector agropecuario y cuya fundación lleva su nombre. ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es la actualidad de la fundación? ¿Cómo cerró el año 2018? Se lo consultábamos a Mario González y esto nos decía. Él también es presidente de la Fundación Humberto Volando. Han estado de actividad esta semana, pero también, ¿cómo cierran el año con la fundación? Bueno, lo cerramos muy bien. Ustedes saben que la idea de la Fundación Humberto Volando ha sido poder ser útil, digamos, especialmente al productor, al sistema cooperativo y a la comunidad en general. Nuestra fundación no persigue ningún lucro real directamente, sino nos hemos propuesto
trabajar en capacitación. Hemos trabajado acá en Córdoba desde el inicio con el tema forestal. Después hemos estado haciendo capacitaciones dirigenciales para miembros de cooperativas. Hemos hecho también a nivel de capacitación curso a distancia. Realmente ha sido muy exitoso porque ha participado gente de todo el país. Y bueno, y ayer que teníamos nuestra reunión, de la fundación, bueno, tuvimos la satisfacción de tener la presencia del doctor Buzo y firmamos un convenio de complementación con el ministerio para hacer capacitaciones, para hacer proyectos, que sean útiles, y que está dispuesto el gobierno de Córdoba a alentar y aprovechar la estructura que tiene nuestra fundación, que tiene muy buenos profesionales para dictar charlas, para dictar cursos, para dictar capacitaciones, y qué es lo que realmente está haciendo falta, ¿no? Formar dirigentes. A su vez, esto lo hicimos con el ministro, pero también entre Cooperativa La Riojana, la Fundación Volando, la Universidad de Chilecito, la Cámara de Productores de Chilecito y una mutual de crédito que hemos creado allí que se llama Fagro. Vamos a hacer curso de capacitación dirigencial en la provincia de La Rioja para, empezar a formar nuevos cuadros de dirigencia, porque la verdad que los que venimos de hace muchos años, que aprendimos el cooperativismo y lo que es la dirigencia agraria, lo hemos aprendido a través del tiempo, pero hoy en día lo que hace falta es que no empezar a aprender cuando uno entra en una institución, sino ya venir preparado para poder dirigir. Mixers verticales Ascanelli para tambos y feedlots. Gran versatilidad y capacidad de trabajo. Eficiente desmenuzado, mezcla y entrega. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de Pla. Tiro de punta para granos finos. Mayor despeje. Tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. Pla. Rendimiento a la altura de tu campo.